¡Hey! Tal gusto, espero se encuentren bastante bien. Iniciamos la maratón del día de hoy con un excelente contenido que viene a ser lo que debería venir en la segunda temporada de la versión animada de esta grandiosa serie de Black Summoner. Volumen número 4, nuevo volumen. Y recuerden que tenemos una nueva playlist para que sigan la secuencia de estos videos de forma fácil y sencilla. ¿Qué será lo que descubriremos? Bueno, a partir de aquí entramos en territorio desconocido para todos aquellos que no hemos leído la novela ligera ni visto el manga. Así que va a ser bastante interesante descubrirlo junto con todos ustedes. Ya para dar inicio, les recuerdo que también pueden ir a disfrutar de los videos en el canal Erkutuber y los Goodwood Roman. Los enlaces también están en la descripción, donde encontrarán muchas otras series para el disfrute de todos ustedes. Dicho esto, comencemos. B4. C1. Pilares Divinos, Parte 1. La mañana siguiente a nuestro regreso a casa, compartí los detalles de mi próxima ceremonia de ascenso con todos los demás durante el desayuno. Por eso no tengo más remedio que tener un combate de práctica con un aventurero de rango S dentro de 3 días. Oh, eso suena como una maravillosa oportunidad para ir a por todas. Bien por ti, mi rey. No, no, ¿qué estás diciendo? Este es un asunto muy grave. Ni siquiera sé a quién me enfrentaré ni lo poderoso que es. Melfina me miró de forma señalada. Eso dices, cariño, pero ya estás sonriendo. ¿Sonriendo? Soy la viva imagen de la seriedad. La forma en que había terminado mi pelea con Clive en el bosque de Crests era bastante irritante, aunque su conclusión prematura se había debido a la interferencia de un tercero. Nunca más volvería a hacer una exhibición tan embarazosa de mí mismo. Para asegurarme de ello, necesitaba dominar por completo la guadaña de la muerte bóreas. Era plenamente consciente de que no era el momento de distraerse con un combate de práctica con un aventurero de rango S. Por eso no debían mirarme con ojos tan cómplices. Kelni, te das cuenta de que estás puliendo tu bastón con esa sonrisa todavía en la cara. ¿Verdad? ¿Cómo se supone que vamos a tomarte en serio? ¿Qué? ¿Desde cuándo he estado? Al parecer, había cogido un paño y me había puesto a pulir mi arma favorita sin darme cuenta. Con la forma en que te comportas, apuesto a que anoche no pegaste ojo porque estabas muy emocionado, ¿verdad? Cera se rió burlonamente. ¿Acaso eres un niño, Kelvin? Eso no es cierto. Dormí como un bebé, es más, no quiero oír eso de alguien que el otro día quedó absolutamente destrozada después de una sola copa. Anoche se durmió 30 minutos más tarde de lo habitual. Así que esa fue la razón por la que... Efil. La inesperada traición de mi sirvienta me dejó terriblemente desconcertado. Espera, siquiera sabes a qué hora duerme, Efilne. Dormirse antes que su maestro es impensable para un sirviente. Gestionar el bienestar del amo es parte de mi deber. Esta es una tarea que nunca dejaría a Eye o a Ruka. Efil, la forma en que abordas tu trabajo me hace feliz, pero ¿no puedes dejarme ver tu cara dormida al menos de vez en cuando? No, espera, esa no es la cuestión aquí. ¿Ves? Lo sabía. Piensa en los problemas que estás causando, Efil. Efil, no podemos tenerte cargando con todo tú solo. Yo te ayudaré en esa tarea. Pero Melsama, te duermes casi enseguida cuando te metes en la cama. No doy vueltas en mi sueño en absoluto. ¿Verdad, Alex? Arf. Mami, ¿de qué están hablando el maestro y todos los demás? Es demasiado pronto para ti, Ruka. Ignóralos por ahora. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Así que, por favor, deja este tema, ¿de acuerdo? Volvamos al tema principal. Tema principal. ¿En qué demonios estáis pensando, sacando eso a primera hora de la mañana? Suspiré antes de continuar. Lo que quería decir es que estoy pensando en utilizar los próximos 3 días para practicar mi hechizo de rango S todo lo que pueda. En otras palabras, será un periodo de entrenamiento. Entrenamiento, dices. ¿Qué es exactamente lo que harás, mi rey? Lo que más me falta para controlar la guadaña de la muerte bóreas es, ¿alguien quiere adivinar? No. Fuerza. Entre mis estadísticas, la fuerza era la que tenía la tasa de crecimiento más lenta. Con 189 como número base, incluso con el aumento que había obtenido al tomar fuerza hercúlea,
rango B, seguía siendo más débil que Phil, la persona más frágil de mi grupo. Aunque mi valor de fuerza era suficiente para que un aventurero común sirviera de vanguardia fiable, la guadaña de la muerte bóreas era de rango S, y necesitaba ser mucho más fuerte para controlar adecuadamente una masa de magia tan condensada. De lo contrario, mi mano acabaría tambaleándose al despegar el hechizo, que era exactamente lo que había ocurrido durante mi lucha con Clive. Espera, ¿no sabías ya que necesitarías más fuerza desde el principio?, preguntó Sera. Gerard asintió. Podrías haber optado por desarrollar un hechizo más parecido al tornado que usó tu oponente, ¿no? Y sin embargo, incluso te tomaste la molestia de adquirir la habilidad dominio de la guadaña para ello. Ahora no hay nadie que sea igual al maestro en el corte de hierba. Ephil, eso no es precisamente algo de lo que presumir. Pero, las guadañas son geniales, ¿no? Y según mis estadísticas, una gran parte del aprendizaje de nuevos hechizos es poder visualizarlos correctamente. Me he dejado la piel desarrollando este, ¿de acuerdo? Cuando lo pones así, creo que entiendo un poco lo que quieres decir, asintió Rion. Cuando creo mis propios hechizos, también tengo que visualizarlos primero. Al menos, me ayuda a motivarme. Incluso en el mundo de los demonios, la gente no inventa nuevos hechizos a diestra y siniestra como ustedes dos. Muy bien, ahora entiendo tu razonamiento, cariño. Entonces, ¿cómo pretendes aumentar tu fuerza? Buena pregunta, Mel. Pero no es solo la fuerza lo que tendré que trabajar. Por ahora, contaré con esto. Dejé a mi compañero Slime sobre la mesa del comedor. Confiando en... ¿Cloto? Eso es. Tomo prestada su habilidad única, Gula. La gula era una habilidad que permitía al usuario absorber parte de las estadísticas de otro individuo a través de la comida. Cloto la había utilizado hasta ahora tanto en alimentos, monstruos, crudos como cocinados. Según mis observaciones, esta última era mucho más efectiva. Además, los aumentos de estadísticas eran aún mayores cuando se consumían objetivos más fuertes. Dicho de otro modo, Cloto no ganaría mucho al comer monstruos más débiles que él. O, con devorador de habilidades. Ya veo. Así es. Mi fuerza es relativamente baja, así que seguro que hay muchos monstruos que están por encima de mí, ¿no? Ah, admitirlo en voz alta me hace sentir un poco deprimido. Ephil, ¿qué monstruos hay en el almacén de Cloto que sean de rango A o superior? Para los de rango A que se pueden cocinar y comer, tenemos los tres conejos calamidad cazados por Serasama en el bosque de Crests, un prince gel y un oso sangriento. Luego, no estoy seguro de si es comestible o no, pero también está el señor gigante de rango S abatido por Rion-sama. No estoy seguro de querer comer un monstruo de aspecto humanoide. Además, siento que hacerlo podría darme un título extraño. Estoy bien con el conejo calamidad y el oso sangriento, pero para ese último, creo que pasaré del señor gigante. ¿El prince gel es ese monstruo flácido y líquido? Sí, lo es. Sí. A pesar de su nombre, no era elástico como Cloto, sino pura flacidez. ¿Es realmente comestible? Encontré una descripción de cómo cocinarlo mientras leía los registros en el castillo de Toraj. Al parecer, es un ingrediente de clase alta que es increíblemente difícil de conseguir. No puedo ni imaginar qué tipo de plato harías con él. Por favor, quédate tranquilo, tengo la receta memorizada. Ajaja, buena suerte, Kelni. Cariño, asegúrate de dejar algo para mí, ¿de acuerdo? No, no debería dudar. Confío en Ephil. Confío en Ephil. Estoy seguro de que preparará el mejor plato sin importar los ingredientes. Pensar que realmente sería un postre y que se prepararía tan rápido. Tras la conversación del desayuno, Ephil se había metido en la cocina. Una vez que terminamos de comer, salió con una fuente con platos, suficientes para todos, que sostenían bloques cuadrados perfectos de lo que parecía gelatina de agar. Era completamente transparente y estaba cubierto de jarabe de azúcar. El plato que resultó tan decente, no solo decente, porque también tenía un aspecto extremadamente apetitoso, ciertamente me sorprendió. Cuando lo probé, me llevé una sorpresa aún mayor. Estaba realmente delicioso. Absolutamente delicioso, de hecho. La sensación refrescante de la gelatina de agar pasando por mi garganta y el exquisito dulzor del jarabe de azúcar eran una combinación perfecta.
¿Esto está realmente hecho con el cuerpo de esa horrible cosa? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, ya habíamos dejado limpios nuestros platos. Gracias, Ephil. Después de comer eso, realmente siento que el poder se acumula en mi interior. Parece que mi plan está funcionando. Comprobé mi estado. Ups, estoy sonriendo de nuevo, ¿no? Con la forma de aumentar mi fuerza confirmada, era hora de abordar el siguiente tema. Guadaña de la Muerte Bóreas. El báculo negro del desastre, mi nueva arma en lugar del báculo del árbol sabio del mal, estaba envuelto en magia que formaba la forma de la hoja de una guadaña. Como esperaba, aún está lejos de ser perfecta. Cuando miré la hoja, pude ver que perdía magia como un grifo defectuoso. En su estado actual, el hechizo se disiparía después de unos pocos golpes. Tengo que trabajar primero en el consumo de magia. Luego la formación del hechizo, la reconstrucción. Jadeé con fuerza. Esto es mucho más cansador de lo que esperaba. Había pasado un día entero desde que había comenzado mi entrenamiento. Había pasado la mayor parte de ese tiempo en nuestras instalaciones subterráneas, trabajando en mi hechizo de rango S. Las únicas veces que volvía a subir eran para comer, cuando tenía algo específico que hacer o cuando iba a dormir unas horas. Por el momento, me limitaba a activar el hechizo una y otra vez y a tomar pociones de PM cada vez que se me acababa mi combustible o energía mágica. Aunque hacía todo lo posible por suprimir la potencia de salida, acababa dejando profundas marcas de grietas en las paredes de adamantita incluso cuando la guadaña apenas hacía contacto. Como resultado, la sala de entrenamiento que había arreglado no hace mucho tiempo estaba casi completamente destrozada una vez más. Era la prueba evidente de que aún no controlaba del todo mi propio hechizo. Sin embargo, creo que ya lo tengo dominado. Vamos a intentarlo de nuevo. Seguro que estás trabajando duro, cariño. ¡Guau! Oh, eres tú, Mel. Ahí estaba mi compañera diosa, sentada encima de unos escombros y mirándome con diversión. Vamos, no me sorprendas así. Les pedí a todos que se mantuvieran al margen por ahora, ¿no es así? No se sabe lo que podría pasar si se me resbala la mano. ¿A esa velocidad? No te preocupes, puedo esquivar con los ojos cerrados. Ah, ay, eso es bastante duro, me reí. Era un poco desalentador que, teniendo en cuenta sus estadísticas, definitivamente no estaba exagerando o bromeando. Aunque se supone que sus estadísticas se derivan de las mías. Aún así, parece que estás haciendo buenos progresos, cariño. Tu producción de magia es mucho más estable que antes y has mejorado en su manejo. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Mi objetivo final es llegar a ser lo suficientemente bueno como para usarla libremente sin tocar las paredes de esta habitación. Ah, claro, ¿pudiste hacer esa cosa que describí antes? Jajaja, qué pregunta más tonta. ¿Te das cuenta de que estás hablando con alguien que posee artesanía de accesorios de rango S, verdad? Podría hacer uno para todos tan rápido que el desayuno ni siquiera estaría listo para cuando terminara. Dices eso, pero recuerdo que te volviste a quedar dormida esta mañana y bajaste directamente a atiborrarte. Oh, bueno, pero los resultados son lo único que importa, ¿de acuerdo? Claro, claro. Le había pedido a Melfina que creara un accesorio para todo el grupo. Clive, el general triseniano con el que había luchado recientemente, poseía una habilidad que le permitía lanzar el debuff Encantó a quien quisiera. No lo había usado conmigo, pero era muy posible que lo usara con Ephil o Cera si podía, lo que hacía que necesitara algo que nos protegiera a todos. Por suerte, todos los materiales necesarios podían crearse con la habilidad Metalizar de Cloto o la habilidad Alquimia de Melfina. La diosa no había tenido la oportunidad de fabricar nada desde que fue invocada, así que esta parecía una buena oportunidad para que se luciera un poco. Tanta falta de aprecio, a pesar de que me pasé toda la noche creando un equipo repleto de funciones porque pensé que sería aburrido solo proporcionar protección contra el debuff Encantó. Mel fingió llorar, llegando incluso a decir Bohu en voz alta. ¿No es eso demasiado? ¿Y qué quieres decir con pasar toda la noche? Cuando pasé por tu habitación de camino a la mía, ya estabas profundamente dormida. Te vi quitándote la manta a patadas. Ejem. Bromas aparte, hay algo que quiero confirmar contigo, cariño. Claro, bien. Que te pongas así de serio de repente me desconcierta, pero, ¿de qué se trata?
Melfina me miró directamente, toda la jovialidad desapareció de su rostro. Inconscientemente me preparé. Después de 2 o 3 segundos de silencio que parecieron una eternidad, habló lentamente. Sobre Clive, el hombre con el que peleaste el otro día, te preguntaré una vez. Más, ¿realmente se identificó como transmigrado? Ok, hasta acá llega esta pequeña parte de la historia. Efectivamente, a Melfina le llama bastante la atención que haya llegado una persona que quizás ella no conozca como transmigrado. ¿Qué estará sucediendo aquí? ¿Y quién habrá reencarnado a este joven llamado Clive? Bueno, eso es algo que descubriremos en los siguientes capítulos, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Y si han disfrutado de este video, apóyenos con su like y su comentario. Les recuerdo una vez más, tenemos nueva playlist ya que estamos iniciando el volumen número 4. No dejen de utilizarla. Ahora sí, hasta luego, Gutopers.